Tanto habrá una propuesta, parece, de toda conjunta, ¿no?, para toda la Unión Europea de reducción de consumo. Rubén. A mí me llaman la atención algunas medidas. Por ejemplo, el hecho de hablar de impuestos sobre beneficios extraordinarios, que también se ha planteado en España, de alguna manera es legitimar el gigantesco fraude que representa el sistema de fijación de tarifas, porque nos encontramos con que el gas está muy caro, el gas no tiene más remedio que pujar muy caro en la subasta, en España nos hemos librado de ello en parte por el tope al gas, es una medida positiva, pero al estar el gas tan caro, el resto de mecanismos de generación dicen, oye, qué alegría, lo vamos a cobrar todo a precio de gas, precio más inflado que nunca. Y ahora lo que se plantea no es acabar con el modelo, no se plantea, oye, a cada energía vamos a pagarle un precio proporcional al coste real de producción, no el disparate que estamos haciendo, sino que lo que se plantean es, como con esto están teniendo unos beneficios extraordinarios de muchos miles de millones, vamos a hacerles pagar un pequeño peaje sobre esos beneficios extraordinarios. Es decir, se legitima el modelo. Usted gana 1.000 millones de más, pues yo le pongo un impuesto de 50 millones sobre ese beneficio extra. Y las cuentas evidentemente le salen redondas a las eléctricas. El beneficio extraordinario no le erosiona prácticamente nada a las cuentas. Y para colmo se permite la idea de decir, bueno, al final el impuesto extraordinario que me pongan se lo voy a acabar cobrando al consumidor porque subiré todavía más la tarifa. Yo creo que así no se soluciona el problema.